Estaba en mi clase cuando... Listo. Sí, Ricky, ¿qué pasa? Solo quería decirte que yo siento mucho lo que le pasó a Boozer. Sí, probablemente no lo sientes tanto como... Mira, Addy quería que supieras que si no hubieras traído el cuchillo de Liston, Boozer estaría sufriendo mucho más ahora. Sí, bueno, solo hizo que fuera más fácil cortarlo en pedazos. En fin, yo... Nosotras esperamos que sobreviva. Él también es... Oye, escucha. Gracias por acogernos. Yo debo irme, de con fuera. Lost Lake, a ti con St. John. ¿Estás ahí? Sí, Ricky, ¿qué pasa? Dice que te ofreciste a quedarte aquí y hacer incursiones para el campamento, pero que no quieres trabajar para Skizo. Sí, algo así. Bueno, no te culpo. Supongo que trabajo. Ok, de con fuera. Bien. Alguien necesita ayuda. Ve ahí. Más recompensas. Por favor. ¿Quién sea? Déjame sacarte de ahí. Vas a morir aquí afuera. Se da un campamento que es seguro. No. No. ¿Dónde? ¿Dónde iré? Solo dime a dónde ir. Dime a dónde ir. Iré. Oye, oye, ve a Lost Lake. Habla con Ricky Patel. Ella te dejará entrar. ¡Oh, cielos! Oh, ¡gracias! Oh. ¿Cómo puedo agradecerte? Pensé que iba a morir. Pensé que iba a morir. Ay, gracias. Mi nombre es Deacon. Ellos saben quién soy. Mantente fuera de las calles principales. No te detengas. Thank you.
eso bastará. Por fin, rayos. Oh, aquí vamos. Ya está. ¡Oso! ¡Ah, genial! Abre, lo he visto por aquí. He estado bastante ocupado en los últimos días. ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Puedo ayudarte? Dick, tenemos un problema. Sí, Toc, ¿qué pasa? ¿Recuerdas que Alkai dijo que vieron a los muertos dirigiéndose hacia acá? Sí, lo recuerdo. Dijo que no intentó detenerlos. Bueno, los vimos explorando Hot Springs. Un par de hombres los siguieron hasta su campamento en los acantilados al sur de los cráteres gemelos. Malditos muertos. No te preocupes por eso, me encargaré de ellos. Tengo una cuenta que saldar. ¿Saldar una cuenta? ¿De qué estás hablando? Olvídalo. ¿Qué puedo ofrecerte? Un segundo, ya lo tengo.
malditas. Muertos. Se metieron. ¡Atrápalo! Malditos muertos. Se metieron con mi amigo. Voy a matar hasta el último de ustedes. ¡Muévese! ¡Es tu nombre, idiota! ¿Quién estoy? ¡Vamos, hijo de puta! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Pónganlo en libertad! Sí. Pues ahora es mía. ¡Disparó! ¡El brazo de mi hijo! ¡Aterriza, hijo de puta! ¡Vamos! ¿Dónde está el caballo? ¡El ¿Quieres ser un muerto? Docker, tienes que preocuparte más por el momento de los muertos. ¿Por qué te dices? Buen trabajo. Parece que tenías cuentas que ajustar. Alka dice que hay rumores de que los muertos van tras los motociclistas. Digamos que se metieron con el tipo equivocado. ¿Y cómo fue? Deacon St. John a la enfermería de Lost Lake. Responde. Dick. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué pasa? Boozer. Hola. Nada, yo. Cansé de escuchar tu radio libre hoy. Ya sabes, no soporto tanto de esa farsa. Dick, Adi me dijo que estaría muerto si no fuera. Que conseguiste los es aquí. ¿Qué estabas diciendo? Dick, Adi me dijo que estaría muerto si no fuera por ti. Que conseguiste los anti es aquí. Boozer, yo. Debe haber sido divertido soledarme mientras ella me daba una maldita paliza. ¿Recuerdas cómo
Jack partió ese pavo la última vez que estuvimos todos juntos, como se deslizó por toda la maldita mesa. Sí, Guzmán. Lo recuerdo. No puedo sentirlo, ¿lo sabes? El cuchillo. Y aunque los muertos, si tú no hubieras estado ahí para sostenerme, no sé qué habría ocurrido, Dick. No lo sé. Bueno, está hecho, pues. Está hecho, se acabó. Dick. Perdón, me siento. ¡No tendrás que detenerte! ¡Me dispararon! ¡Mierda! Abriendo la puerta. Dick. Perdón, me siento un poco mareado. Sí. Oye, Adi me matará si averigua que estás fuera de la cama deambulando por ahí. Sí, yo ahora escucho a una litera llamándome. Lost Lake fuera. Oye, Boozer. Yo trabajaba en la sociedad humana. Tenía una oficina pequeña que me ¡Justo! Ah!
Esos eran los últimos. Supongo que se terminaron sus días emboscadas. Muy bien. ¿Dónde escondieron su búnker, eh? Sé que tienen uno. Por fin, rayos. Parece que lo marcaron bien. Oye, ¿qué es esto? ¿Fabricación? Sí, sí, bien. Brian, estoy en una de tus balizas. ¿Cuál? ¿A qué te refieres con cuál? Esta radio del anero tiene GPS, ¿cierto? Sí, claro que sí. Ok. Estás en Nolali Falls. Ok, bien. Ten cuidado, un agente llegará en cualquier momento. O'Brien, fuera. ¡O'Brien! ¡Oh, maldición! O'Brien. Adelante, tus amigos están aquí. ¿O'Brien? Te dije que no son mis amigos. Bien, voy hacia allá. Sí, sí, lo sé. ¿Qué quieres que haga? ¿Usar uno de estos dispositivos rastreadores? No, esta vez no. Ya estoy rastreándolo. Seguí a la investigadora. Está ahí para investigar a un sujeto infectado, un freaker, que descubrieron en una cueva cercana. ¿Una cueva? ¿Quieres que siga unos imbéciles armados de dinero? Solo quédate cerca de ella. Cuando estés en su rango, interceptaré sus datos. O'Brien. Sigo buscando la información que quieres. No preguntes. Entonces, ¿por qué diablos estamos hablando? Escuché algo. O'Brien, fuera. Revisión. ¿Oyeron eso? Calefacción en tu carro. Alarma del perímetro. Salir del área inmediatamente, o abriremos fuego. Me estoy yendo.
entrada, ahora. ¡Dispérsense y aseguren esta mierda! Avísame cuando sea despejado. Rayos, esto está tarde. Demasiado. No está tan mal. Está helado aquí afuera. Revisa la temperatura y otra. Escuché algo. Se está haciendo tarde. Puedo verlo. Mantén los ojos abiertos. Solo quédate cerca de ella, ¿cierto, Rhea? Entendí eso. Es más fácil decirlo que hacer. Lo de la fase 1, la 2 y la 3. ¿Qué insinúas? Digo, el virus es lo que es, ¿verdad? No, es más complicado que eso. Ahora déjame. De acuerdo. Lo sé, soy un soldado de infantería, pero antes del carnaval era un estudiante de biología. Solo dime lo que importa. ¿De verdad? Pruébame. Bueno, en realidad no sabemos, pero las pruebas de sangre, la evidencia actual sugiere que el virus se propaga a través del sistema linfático, reproduciendo y atacando células en una escala catastrófica. ¿Atacando? Más bien, presenta una serie de proto-oncogenes normalmente inactivos, pasando a un estado activo. Cáncer. Míralo. Míralos a todos. ¿Te parece que es cáncer? Tal vez uno muy grave. No. No, no, esto es algo mucho peor. ¿Qué dices? El virus tiene una misión. Los Freakers son así porque el virus los quiere de esa forma. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo... Dios, ¿qué estoy diciendo? ¿Terrorismo? ¿Estás diciendo que esto fue premeditado? No sé. ¿Eso es todo? ¿Ya terminó? Sí, bueno, es hora de largarse de... Creí escuchar algo. ¿Oyes eso? ¿Alguien más escuchó eso? Escuché algo. ¡No! O'Brien, responde. Tengo los datos. Recibiendo ahora. Gracias, errante. ¿De qué demonios está hablando O'Brien? ¿Sobre este virus o lo que sea? ¿O qué hace? Quiero saber qué demonios está pasando, O'Brien. ¿Por qué están aquí? ¿Qué mierda estás haciendo? O'Brien. Ok. Estaré en contacto. O'Brien fuera. Oh, no, esto se volverá muy aburrido.